Esto es un rubí. Bueno, este sí es un rubí, pero en su forma más natural. Y se considera una de las cuatro gemas preciosas, junto al zafiro, la esmeralda y el diamante. Su color, bueno, se lo debemos al cromo y al óxido de aluminio que lo componen. Es tan duro que solamente está un nivel por debajo de los diamantes en la escala de Mohs, o sea, es durísimo. No solamente se utiliza en joyería, en donde su valor pues obviamente depende del color y del tamaño y la pureza, sino que también se utilizan en la fabricación de relojes mecánicos, en donde sirve de soporte para los ejes que rotan, ya saben, estos ejes que rotan muchísimo y se desgastan. Bueno, pues con los rubíes nos aseguramos de que ese desgaste se minimice por completo. Los rubíes sintéticos se produjeron por primera vez en 1923 por el químico francés Auguste Bernoulli. El proceso que él creó se llama el proceso de Bernoulli o fusión por llama. Está muy loco porque se funde el óxido de aluminio y el óxido de cromo. Bueno, tiene que estar bien molidos primero. Y con la ayuda de una flama de oxihidrógeno vamos cristalizando poco a poco este polvo y así las gotas fundidas van creando una bola o una barra. Aunque no lo crean, este proceso se sigue utilizando hasta la actualidad, pero existen ya muchos otros procesos para crearlos. Se siguen creando porque tienen muchos usos los rubíes sintéticos, como por ejemplo los láseres de rubí o, como ya les había dicho, los soportes para ejes de reloj. En mi taller estoy utilizando una pequeña modificación. En lugar de utilizar oxihidrógeno, estoy utilizando un arco eléctrico que produce plasma. Este arco puede alcanzar de 3500 a 15000 grados Celsius. Para que se den una idea de cuánto es esto, la temperatura de la superficie del Sol es de unos 5500 grados Celsius. Esto es más caliente que la superficie del Sol, wow.
hacerlo con cuidado, pues si subo mucho la temperatura, el material empieza a hervir y de hecho como que se quema y pierde color. A mi parecer es un proceso bastante divertido, pero hace un ruido bastante aterrador. Eso está súper caliente, pero el color es muy bonito. En cámara no se aprecia tanto. Tuve que aprender e ir perfeccionando el tiempo que dejaba el plasma sobre mi óxido de aluminio y óxido de cromo, y también fui variando la mezcla. De acuerdo a la cantidad de óxido de aluminio que utilizaba, empecé agregando 5% de óxido de cromo y desde ahí lo disminuí hasta 1%, y creo que esa concentración es la perfecta. Los rubíes sintéticos que estoy creando tienen una constitución y propiedades muy similares a los rubíes naturales. Es curioso porque a la hora de fundirlos estos están al rojo vivo, después se hacen negros y conforme se van enfriando empiezan a aclararse. Para encontrarlos más fácil estoy utilizando una lámpara de luz ultravioleta que provoca en ellos fluorescencia, es decir que este material, el rubí sintético, absorbe la energía en forma de radiación electromagnética. Y esta energía que se absorbe la emite nuevamente, pero dentro del espectro visible de luz. Me encanta porque tienen un color increíble y en la cámara no se aprecia tanto como en la vida real. Aquí podemos observar todas las concentraciones de óxido de cromo que utilicé. Esta es la más alta, después fui disminuyéndolo gradualmente y vean cómo el brillo aumenta, aunque a la luz normal se hacen más rosados, pero al final llegué a una concentración de 1% con respecto a la cantidad de óxido de aluminio. Y creo que a pesar de que en la luz normal se ven muy claros o rosados, con la luz ultravioleta son los que más brillan y me encantan. Bien, pues ahí está la forma en la que hice estos rubíes sintéticos. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios si tienen alguna duda o pregunta. Y también no se olviden de seguirme en Instagram, aquí lo van a poder encontrar. Porque, ¿qué les parece si les regalo algunos de los rubíes que hice? Metemos en una botellita y se los mando por correo. O si son de Guadalajara, me voy a llevar algunos al Talent Land del 13 al 17 de abril, donde voy a dar unas charlas y allá voy a regalar también algunos. Así que estén atentos a mi Instagram para saber qué va a pasar con ellos. Recuerden que esto es Nada Que Hacer y nos vemos en la próxima. Adiós.